Samarrat, Samarrat, pone ahí. Madre mía, qué poco, yo qué sé. Acabas de tener un naufragio, te habrás quedado inconsciente, es que no sé. Qué menos que coger y decir, ¿y ahora qué hago yo con el leopardo? ¿Dónde estará? Tal, no sé, algo. En ese sentido... Franby ha perdido el control del equipo de mineros en el nivel 975. Nos van mejor las cosas abajo. Los problemas están siempre arriba. Todos salimos ganando si seguimos excavando. Hace muchísimo que Franby no baja a la mina. He oído que ha estallado la guerra en el norte. He oído que el nivel 975 no es el último. En la mina ya no quedan esmeraldas. ¿Para qué demonios seguimos excavando? Todos salimos ganando si seguimos excavando. Rodón nos ha abandonado. Hace cuántos años que no pasa por Zamarat. Los rebeldes están destrozando el país. Hace muchísimo que Franby no baja a la mina. He oído que el nivel 975 no es el último. Jamás he visto salir de esta mina una sola esmeralda. Todos salimos ganando si seguimos excavando. Los rebeldes están destrozando el país. Rodón nos ha abandonado. Hace cuántos años que no pasa por Zamarat. Jamás he visto salir de esta mina una sola esmeralda. Bueno, pues ya está. Vale, vale. Lo que tú digas. Pues están ahí, pero ya no hay esmeraldas, así que entonces... No sé, tío. Tiene tan poco salero Ana Smith. Tienes tan poco salero, hija mía. Te falta personalidad, Mira, ves, en los Siberia... Y es que no lo entiendo. Siberia 1, en el Siberia 1 y en el 2, que son anteriores a este juego. Nuestra amada Kate Walker tenía una personalidad... Es que aparte, ¿os acordáis que en el Siberia recibía llamadas de su novio, recibía llamadas de su amiga, podía llamar a su madre también? O sea que ahí veías luego después como el novio la traiciona con su mejor amiga, o sea que... Es el cambio completo de ella, de ser una muchacha que va a lo que le digan los demás y siempre una mandada, a empezar a forjar su propia personalidad y decir, no, yo soy así y puedo ser independiente y quiero hacer esta aventura, etcétera, etcétera. Y hablando de los dos primeros Siberias, en Siberia 3 pues también tiene su aquel, ahí sigue Kate Walker pateando culos. Lo que pasa es que, yo qué sé, el Siberia 3 es otra historia. No parece que funcione. Vale, pues algo hay que hacer aquí. En fin, bueno, estaba llorando un poquito. Porque en ese sentido el juego, sí, es una pena que sea tan pobre en ese sentido. Vale, sí, que nos da la posibilidad de venir aquí a la derecha. Vamos a echar un vistazo. Pero, muchacha, ¿dónde está el leopardo? Es que ni siquiera te... Ah, vale, esto es para volver. Esto es para volver. Bueno, vamos a echar un vistazo por la derecha. Pero qué pena, que... No sé, que corta. Menos que decir, bueno, pues yo tenía un leopardo. ¿Entras? Sí, entras dentro de la ciudad. Al ser una minería, pues entonces al lado de la minería pues estarían las casas de las personas. Esto antiguamente era hasta cierto punto era habitual.
Pues hay alguien que vive allí. Algunos, en algunos todavía se vive en algunos sitios. Esto es para volver, ¿no? Mira, mira. Vale. Esto es para regresar por mis pasos. Estoy, voy a seguir hasta donde me lleve el viento. Ah, claro, yo conozco la ciudad y sé perfectamente dónde entrar y tal. Mira, esta es una de las cosas que detesto de los juegos, de verdad. Me gustaría que fueran más realistas, en ese sentido. Que tú no tienes ni puñetera idea de dónde tienes que ir. Y ahora de repente, qué casualidad. Ah, no, mira, vamos aquí. Qué casualidad. No tienes ni idea de dónde ir y... Pues mira, esta misma puerta, ya que estoy. A ver, qué se cuenta. Buenos días, me llamo Anne Smith. He tenido un accidente al atravesar el río. John Harambee, encantado de conocerla. Soy el encargado de este lugar. Bienvenida a Zamarat. ¿Y tienes detrás una foto de un... de una rata? ¿Qué es esto? Señor Harambee, no habrá oído hablar de un leopardo suelto que se pasea por la ciudad, ¿verdad? ¿Un leopardo? Pues no, creo que lo habría notado. Lo habría notado, somos cuatro gatos viviendo aquí, así que... da la sensación, ¿no? A lo mejor son unos pocos. Es un leopardo negro, señor Harambee. Está medio domesticado. Los reyes de Morania solían tener un leopardo negro. Cuenta la leyenda que el leopardo cargaba con sus pecados. Pero nunca he visto un animal así por aquí. Esta mina debe de ser una gran carga para usted, señor Harambee. Desde luego. Hay que vigilar que todo funcione bien. No es nada fácil. Las esmeraldas cada vez son más raras. Y el rey ya no viene por aquí. ¿Zamarat? Zamarat, sí. La ciudad que representa la riqueza y el orgullo de Morania. Menuda ciudad, hijo mío. ¿Qué tipo de riqueza se puede producir aquí? Las minas de Zamarat han producido a lo largo de los años las piedras preciosas más grandes del mundo. Bueno, tranquilo, joven, no te pongas así. Señor Harambee, ¿es usted la autoridad de la ciudad? Soy el capataz de los mineros, y aquí no hay más que mineros. Se me puede considerar la autoridad superior del lugar, señorita Smith. ¿Dice que el rey solía venir de visita? Todos los años, el Arca Negra de Rodon se detenía a orillas del río. Llenábamos las bodegas con las esmeraldas extraídas de la mina. El rey luego pasaba unos días en Zamarat, y luego continuaba. A ver, si el rey está ya tocado... ¿Entonces, el rey ya no se detiene en Zamarat? Sin duda, con el paso de los años, Rodon se ha cansado de venir a visitarnos. Además, ahora está la guerra. Señor Harambee, seguro que tiene una enorme reserva de esmeraldas en espera de la próxima visita del rey. Ah, qué equivocada está. Hace más de 10 años que no encontramos una sola esmeralda. ¿Quiere decir que ya no quedan esmeraldas en la mina? Hemos excavado cada vez más, pero la mina está vacía. Ya no queda nada de nada en el fondo. Bueno, madre mía. A ver, puedo entender que hay que... que el actor de doblaje, pues entonces quiera meterle cierto carácter al personaje, pero es que parece que él esté cabreado y esté como diciendo a la muchacha que ya te lo he repetido 20 veces. Creo yo que no hay razón para esto. ¿Y por qué siguen excavando si no encuentran ya nada? Lo importante es buscar, ¿entiende? Excavar y seguir excavando. ¿Te das cuenta? ¿Es que estás tonto o qué? O sea... tampoco es... la conversación tampoco está siendo en ese tono, ¿no? De momento Anne Smith tampoco le está preguntando tonterías. Que es mucho de preguntar tonterías a veces. Debe de ser horrible trabajar de minero en el fondo de semejante hoyo. Lo es. Por eso obligamos a los mineros a regresar a la superficie cada 3 meses. ¿Los mineros no quieren salir de la mina voluntariamente? No. Prefieren quedarse en las profundidades. Es como si el abismo les hipnotizara. Si no les obligamos a salir, se quedan ahí para siempre. Se quedan ciegos y se vuelven locos. Estoy muy preocupado por mi ingeniera jefe. Ma, es una chica. ¿Qué le pasa a su ingeniera, señor Harambee? La ingeniera Dada lleva más de un año en el nivel 975. ¡Guau! ¿No podría bajar hasta el fondo de la mina para ver qué está haciendo su ingeniera? Yo ya no pienso bajar nunca más.
Ya no. Me reclaman mis responsabilidades. En la radio han dicho que los rebeldes avanzan cada vez más rápido hacia el sur. No me hago ilusiones sobre el destino de Zamarat. Esta ciudad siempre le ha sido fiel al rey. Los rebeldes nos lo harán pagar caro. ¿Entonces este agujero es una mina a cielo abierto, señor Harambee? Es una excavación que se ha ido ampliando incansablemente durante más de un siglo. O sea, que hay una ingeniera que lleva un año ahí. La mina parece muy profunda. 975 metros de profundidad exactamente. Y no bajaremos un metro más, ni hablar. Casi un kilómetro, macho. ¿Por qué no quiere excavar a más profundidad, señor Harambee? Hay un gran riesgo de derrumbamientos e inundaciones. Sería una inconsciencia. ¿No le preocupa tener una ingeniera loca en el fondo de la mina? Yo no he dicho que esté loca. He dicho que lleva ahí abajo más de un año. Un año es mucho. Demasiado. Hasta pronto. Vale, no hay nada que coger, no hay nada que robar, mejor dicho. ¿What? No se ve nada. Buenos días, soy el sargento John Harambee, el encargado de la mina de Zamarat. Le escucho. Quería informarle de que Malkia Rodoncrown está... ¿Está seguro? Sí, he reconocido su cicatriz, señor. Segurísimo. No me permitiría. Sí, señor. Puede contar conmigo. Larga vida al rey Rodon, señor. Le espero. Anda. O sea que entonces al final no se llama Anna Smith. Tiene su propio nombre. Milka no sé qué. No me queda con el nombre. La llamada que acabas de hacer, ¿qué tal? Creo que esta conversación ha terminado. Bueno, pues nada, ya está. No hay nada que contar. Bueno, era evidente de que tendría cierto contacto con los jefes, ¿no? Vale, pues... pensé que estaba con los rebeldes. Tú fíjate, yo digo, ahora les ha llamado a los rebeldes, pero no. Ha llamado a... bueno, si es con... si habla con el rey Rodo... Nivel 1095. La bestia. Dada. Es el Maut. Le conozco. Es el cuidador de elefantes. Es el Maut, le conozco. Es el cuidador de elefantes. Está muy pálido. Debe de llevar abajo demasiado tiempo. Qué importante, ¿eh? Nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es el sol para el ser humano, ¿eh? La serotonina. Es importantísima. Tantísimo tiempo sin que te dé un poco de luz. Te puedes volver loco, ciego. Desde que le encontramos no ha dejado de balbucear. Le han traído desde el nivel 975. Está muy pálido. Debe de llevar abajo demasiado tiempo. Mala señal, sí señor. La mina le está castigando. No tenía que haber excavado tan abajo. Este, tal y como lo ha dicho, mil y pico, entonces es que han seguido excavando, ¿eh? Nivel 1095. Ahí está. La bestia. Dada. Eso es lo que quería comentar. Le han traído desde el nivel 975. 1095, o sea que entonces realmente ha bajado, parece que haya excavado más de lo que ya se había excavado anteriormente. Bueno, vámonos. Necesitamos algo para que funcione el ascensor, y el ascensor es el que baja la mina. Habrá que dar otra vuelta entera al perímetro de la misma. Nada por aquí. Que a ver, que lo que he dicho anteriormente acerca del actor de doblaje, no me hagáis caso. Es simplemente una apreciación mía, ¿no? Que pienso yo que la conversación que estaba teniendo no pegaba mucho, pero bueno, que no deja de ser un juego, que a lo mejor la base, porque... entiendo que los actores de doblaje tienen que coger también la base
de lo que se escucha en inglés. Entonces, si resulta que en inglés es relativamente así, pues, pues hay que... algo parecido, pues hay que hacerlo igual. Bueno, nada, estoy en contra, de verdad. Yo pues, disfruto muchísimo con los juegos que están completamente doblados al castellano. Es un lujazo poder tenerlos y disfrutarlos. Y me parece el trabajo de los actores de doblaje un trabajo poco valorado. A mí de siempre me ha gustado mucho, Incluso en su momento, hace ya unos cuantos años, estuve pensando la posibilidad de estudiarlo. Lo que pasa que ya no solamente por el hecho de que tengas posibilidades de salir fuera, de que te conozcan, etcétera, es algo que para hacerse hueco está bastante complicado, pero eso aparte, ¿no? Además de eso es el importe monetario. Es que no sabría cómo decirlo, no se llama carrera, es como una especie de... es algo que... es un curso, no lo sé. Pero bueno, tienes tu certificación, tienes que estudiar arte dramático también. Y eso todo lo estudias, a mí me lo ofrecieron en Zaragoza. Yo estuve indagando y en Zaragoza hay una universidad que realiza esto. Hay otros muchos sitios donde también lo puedes conseguir, pero en concreto hay una universidad que te da esa posibilidad, pero bueno, está... en cuanto al tema del dinero, está desbordado. Desde que le encontramos no ha dejado de balbucear. Haram B no dirige la mina como antes. Desde el accidente ya no es el mismo. En mis tiempos la mina estaba repleta de esmeraldas. Se encontraban a patadas. Bastaba excavar un poco. Le han traído desde el nivel 975. Bueno, pues por aquí no podemos ir. Pues tenemos que coger algo para poder bajar a la mina. El leopardo no sabemos qué ha sido de él. No parece que funcione. Vale, ¿y cómo hacemos funcionar esto? No parece que funcione. No tengo nada, Seguro que es una tontería, algo que hay que coger por el suelo, yo qué sé. Seguro, seguro. Algo que hay que coger por aquí, por el suelo, o... yo qué sé.